Nosotros vemos en el sur de Texas, eh, en tanto en las gasolinas como en los índices internacionales del gas natural y otros energéticos, pues los vaivenes de las altas y las bajas, ¿no? Del, del, del precio. Entonces, esa es una situación a la que, si vamos a competir así y así van a estar los precios de esa manera, necesitamos nosotros a irnos acostumbrando, ¿verdad? A que eso es lo que va a regir los precios de, de los diferentes energéticos aquí en Piedras Neras es que, que hay bastante suministro y eso es importante porque yo creo lo que primero hacemos nosotros aquí lo que hacemos en conagás es asegurar el suministro tanto para la planta productiva especialmente porque si si no hay gas natural pues claro que esas empresas no pueden funcionar si esas empresas no pueden funcionar no hay empleos entonces eh, y luego aparte pues con la cuestión también residencial y, y, y de comercios no pero nosotros lo primero que hacemos es eh, estamos haciendo ahorita finales del año para el año del 2019 es asegurar el suministro del gas natural